I'd also like to say welcome to those of you who are joining us online. I understand there's a few people out there, so please, if you have any questions, you can add them into the chat and we can come back to those at the end. También me gustaría saludar a las personas que se están uniendo por medio del chat. Si tienen alguna pregunta, la pueden integrar en el chat y las conversamos al final. Okay. Vamos a ver. Yeah, so I'm here at the invitation of Sophia and Erika to talk about my doctoral research, which I undertook quite a long time ago now, looking at the politics of international development funding for the arts, and particularly in relation to La Espora, the subject or one of the subjects of this beautiful exhibition, which is on here at the moment at Teorética, about territorios domésticos or the casa. As an independent space of care and collective practice in the context of making art in Central America. I feel very fortunate to be able to have arrived here in person and to see the care that's evident in this curatorial practice in this casa, and also to be able to recently revisit again Patricia Belli in Nicaragua after many years in her casa. I'm going to So, thank you very much. Okay, estoy aquí gracias a la invitación de Erika y de Sofía para comentarles de los resultados de mi investigación doctoral que hice hace 15 años y que se centra alrededor de la espira y la espora y con mis conversaciones que tuve con Patricia Belli en aquel entonces. En general, en particular, se trata sobre el cuido y la caza y las políticas de los fondos internacionales en el apoyo para las artes. So these days I work as a researcher and a teacher at Victoria University of Wellington, Te Haere Ngāwaka in Aotearoa, New Zealand. But back in 2005, I was a postgraduate student of development studies, and I became curious about development support for the arts. I'd been reading some of this. Oh, that's my thesis. Sorry, on the wall at the exhibition. It's also here. And it will be here in the archive of Teorética if anybody's interested. But I've been reading some of this work by post-development scholars like Arturo Escobar, Gustavo Esteva, and Wolfgang Sachs. And these scholars drew attention to the discursive violence associated with development, with frameworks of development and underdevelopment. And those thinkers saw development as an amalgamation of texts, practices, and institutions that constructed a certain way of imagining the Global South that justified ongoing external management and intervention. That discourse was reductive, homogenizing, and oriented around stereotypes of powerlessness, passivity, poverty, and catastrophe. Other scholars, like Professor Akili Mbembe, suggested that the arts were a crucial space in generating and nurturing alternative cultural imaginings to these reductive tropes. And I kind of wondered, thinking about that, the extent to which development funding itself could support those kinds of alternative imaginings, or whether development support for the arts was inevitably going to be wrapped up in and reproducing frameworks of underdevelopment. Okay, actualmente trabajo como investigadora y docente en geografía humana y desarrollo y estudios del desarrollo en la Universidad de Victoria en Wellington, en Nueva Zelanda. Pero en el 2005 era estudiante de posgrado de estudios del desarrollo y me interesó el apoyo de las organizaciones de desarrollo, el apoyo que daban para las artes. En ese momento estaba estudiando sobre... investigando a académicos de postdesarrollo como Arturo Escobar, que centraban la atención en la violencia discursiva que estaba asociada a los marcos de desarrollo y subdesarrollo. Estos pensadores concebían el desarrollo como una amalgama de textos, prácticas e instituciones que construían una cierta forma de imaginar el sur global y a su gente, el cual justificaba una intervención y una gestión permanente desde el exterior. Este discurso era reduccionista, homogenizante y estaba orientado alrededor de estereotipos de impotencia, pasividad, pobreza y catástrofe. Otros académicos, como el profesor Akile Mbembe, sugerían que las artes eran un espacio crucial o muy importante para generar y alimentar
imaginarios culturales alternativos a estas tropas reduccionistas. En ese momento me pregunté hasta qué punto el financiamiento de las agencias de desarrollo podría apoyar este imaginario cultural alternativo, o si este apoyo al desarrollo estaría siempre reducido a marcos de subdesarrollo. And I decided to look at this question in relation to initiatives in Central America who received development funding because I had lived here previously. And on my way to Central America, I called in to meet Professor David Craven in Albuquerque. He's an art historian who's written a lot about visual arts in Nicaragua and cultural policy in Nicaragua. And he passed me three printed pages, a little bit like these, about La Espora, which was a school for contemporary art that was being established at that time by an artist called Patricia Belli. Entonces me decidí centrarme en esta pregunta con relación a las iniciativas de las artes en Centroamérica que habían recibido financiamiento, porque yo había vivido aquí anteriormente. En mi ruta hacia Centroamérica llamé para conversar al profesor David Craven en Albuquerque, que él es un historiador del arte que había escrito sobre las artes visuales y las políticas culturales en Nicaragua. Él me pasó tres hojas impresas sobre la Espora, algo así como estos documentos, sobre la Espora, una escuela para el arte contemporáneo que se estaba fundando en ese momento en Nicaragua por una artista llamada Patricia Belli. So I got in touch with Patricia when I arrived in Nicaragua, and I also talked to other arts organizations, but I really felt drawn to La Espora. Patricia was so open and warm. She was very receptive to my research. She has a wonderful sense of humor. I was also inspired really by the clarity and power of La Espora's vision to create a tertiary level, critically informed arts institute for the region that would offer a degree program and was built from an understanding of the imbricated relationship between art and society, but was not defined by particular social issues. And I also really appreciated Patricia's emphasis that Nicaragua had distinct advantages as a place to make art. Entonces me contacté con Patricia cuando llegué a Nicaragua y también conversé con un número de organizaciones de artes, pero me sentí especialmente atraída a la Espora. Patricia era tan cálida y tenía tanta apertura, además de un gran sentido del humor, y ella estaba muy receptiva a mi investigación. También me inspiró la claridad y el poder de la Espora para crear un instituto de las artes de nivel terciario a nivel regional que ofrecería un programa de universitario o de grado y que se basaba en un entendimiento crítico de la relación compleja entre el arte y la sociedad, pero que no estaría definido por ninguna causa social específica. Y también aprecié el énfasis que Patricia daba en las ventajas que tenía Nicaragua como un lugar para hacer arte. And because my focus was on whether or the extent to which development organizations could support artists' agency, so could support artists to do the kind of work that they wanted to do, I firstly strove to understand how that agency was envisaged for La Espora, what its vision was, its aspirations, its practices, and their meaning and significance in relation to its context. So I'm going to start by talking a little bit about La Espora. The vision and the aspirations of the organization is everywhere in this casa at the moment in this exhibition, so I'm not going to spend a lot of time talking about that. But then I'm going to summarize key elements of the critique that I developed of development organization support for the arts, some of the effects that that funding has on the cultural sector that I observed through my research, and then hopefully we can draw those observations to the current context for creative production in Central America. Okay, como mi interés estaba en ver si las organizaciones de desarrollo podían respetar la capacidad de los artistas de tomar de autodeterminación, de tomar sus propias decisiones o su agencia. Y me interesaba conocer cómo era esta visión por parte de los artistas, ¿verdad? Cómo ellos veían su autodeterminación. Entonces intenté conocer su visión, la visión, las aspiraciones y las prácticas en la Espora, su significado y su trascendencia. Y luego quise ver o investigar hasta qué punto los fondos internacionales estaban dispuestos a apoyar esta autodeterminación de los artistas. Entonces voy a conversar un poco sobre la Espora.
La visión y la aspiración de la organización se puede percibir a lo largo de esta exhibición, de modo que no voy a hablar demasiado sobre eso. Pero luego voy a resumir los elementos claves de la crítica que yo desarrollé y algunos de los efectos de los fondos de apoyo a las artes que observé a lo largo de mi investigación. Luego espero llevar estas observaciones al contexto actual para el sector cultural en Centroamérica. Gracias. Mm-hmm. So in 2006, yeah, it's a long time ago now, almost 20 years, I spent 6 months in Nicaragua. I spent lots of time in Managua, talking with Patricia, talking with and interviewing students of La Espora. I sat in on arts workshops. I helped write grant proposals. And I also interviewed a number of other leaders of significant arts projects like Virginia Perez Raton from Teoretica and Raul Quintanilla. I also interviewed staff from a number of donor organizations like HIVOS, UNESCO, and the Swiss Agency for Development Cooperation. And then with my head very full, I went back to New Zealand and did some writing. And then I returned again to Nicaragua in 2008 for another month living in Managua, which coincided with a workshop that was run at Espora by Claudia Fontes. Claudia Fontes is an Argentinian artist. She lives in the UK now, but she just completed an in-depth evaluation for HIVOS of the impact of their funding for the cultural sector throughout the entire Central American region over the previous 5 years. So I also talked a lot to Claudia about that evaluation. And also in 2008, La Espora had just run its first regional residency, PECA, and so I traveled with the students and with Patricia to Bluefields on the Caribbean coast of Nicaragua, where that exhibition was being shown. Mm-hmm. En el 2006 pasé 6 meses en Nicaragua, conversando con Patricia, con estudiantes de la Espora, asistiendo a talleres de arte y también asistiendo en algunas propuestas para postulaciones de fondos. Entrevisté a líderes de proyectos de arte importantes como Virginia Pérez Ratón y Raúl Quintanilla. Entrevisté al personal de organizaciones donantes como IVOS, UNESCO y la Agencia Suiza para el Desarrollo, para la Cooperación y el Desarrollo. Luego regresé en el 2008 a Nicaragua por otro mes, que coincidió con un taller que estaba impartiendo la artista argentina Claudia Fontes, que actualmente vive en la Inglaterra, que había completado una investigación, una evaluación exhaustiva sobre el financiamiento de IVOS para las artes y la cultura de los 5 años anteriores en Centroamérica. De modo que mi análisis estuvo informado o influenciado por estas conversaciones que sostuve con Claudia sobre esta evaluación. También en el 2008 acompañé a la Espora a Bluefields en la costa caribeña de Nicaragua para la inauguración de su primera residencia artística regional llamada PECA. So in 2006, at that point in time, La Espora was just becoming established, although it was built on Patricia's previous work with TAJO, Taller de Arte Joven. It was Patricia's vision to create a tertiary level arts institute for the region that fostered a critically engaged, responsible and authentic artistic practice. So the entire time I was writing my thesis, Patricia was trying to generate this institution, and we talked a lot about the different ways in which she was trying to do that. But at the same time, La Espora began running its series of core practices similar to those that would have taken place in an institution. Those regular critical workshops, sometimes with visiting artists called TACON, Talleres de Arte Contemporáneo, the month-long residencies for emerging Central American artists known as Rapaces, and the traveling exhibition that followed those residencies called EXIT. These practices established a pedagogical space to support emerging artists throughout the region to nurture critical engagement with visual representation, analyzing the politics of representation and the ideological implications of form and content. Its pedagogical method was based in dialogue, horizontal relationships, exchange, and processes of research, experimentation, and critical reflection. En el 2006, La Espora apenas estaba estableciendo. Si bien ya ella se formó a partir de la experiencia previa de Patricia
con una organización de las artes llamada TAJO, Taller de Arte Joven. La visión de Patricia era crear un instituto de arte para la región de nivel terciario que fomentara una práctica crítica, comprometida y responsable y auténtica. Así que mientras yo desarrollaba mi tesis, Patricia también estaba explorando cómo lograr su cometido. Y al mismo tiempo, la Espora también inició una serie de prácticas fundamentales similares a las que hubieran sucedido en un instituto o las que se hubieran esperado en un instituto de este tipo. Me refiero a talleres de arte críticos, visitas de artistas como Tacón, talleres de arte contemporáneo, o una residencia artística de un mes de duración llamada Rapaces, residencia académica para artistas centroamericanos emergentes, que reunía artistas emergentes de la región para trabajar y reflexionar críticamente sobre la producción artística. Y también Ex-IT, la exposición itinerante centroamericana, que hizo una gira alrededor de la región y que estaba administrada por estudiantes de la Espora. Entonces, todas estas prácticas establecieron un espacio pedagógico que apoyara a los artistas emergentes a través de la región y que fomentara su compromiso crítico con la representación visual, analizando las políticas de representación y las implicaciones ideológicas de la forma y el contenido. Su método pedagógico estaba basado en el diálogo, las relaciones horizontales, el intercambio, los procesos de investigación, experimentación y reflexión crítica. This pedagogical process was really focused on encouraging students to create art starting from their own personal interests rather than reproducing dominant norms. And I think that starting point in personal interests is really significant. So it supported the self-esteem of students so that as they gain confidence in the value of their life experience. It brought with it an engagement with the social and political context, and it generated a plural regional artistic practice. La Espora's approach was expansive, it was outward looking and it was inward looking, it was critically and ethically informed, and it connected the individual experience with the broader context. But it also understood that context to be multi-scalar, which I'll talk about a bit later, so not confined to the local. Entonces, este instituto, este programa motivaba a los estudiantes a crear un arte a partir de sus propios intereses personales en lugar de reproducir normas dominantes. El punto de partida eran los intereses personales. Esto era importante. Y esto apoyaba el autoestima de los estudiantes de manera que tuvieran más seguridad en el valor de sus experiencias de vida. Y al mismo tiempo, los comprometían con el contexto social y político. Generaba una práctica regional plural. El abordaje de la Espora era expansivo, miraba hacia afuera y miraba hacia adentro, y tenía una base crítica y ética, conectando al la experiencia individual con el contexto más amplio, pero entendiendo también que el contexto era un asunto de múltiples escalas, no confinado a lo local. At that time, La Espora was operating out of Patricia's house. Workshops were open to anyone who had an interest in art, and so students' experience of artistic education varied significantly. But those discussions were always very robust, very frank, and very supportive. There was a group of committed students who were regular attendees of those workshops, and then there were other people who came and went at different times. En ese momento, la Espora funcionaba desde la casa de Patricia. Los talleres estaban abiertos a cualquier persona con un interés en las artes, de modo que la experiencia previa y la educación artística de los participantes variaba significativamente, de manera importante. Pero las discusiones, las conversaciones siempre eran robustas, francas y constructivas. También había un grupo de estudiantes comprometidos que asistían regularmente, de forma regular, y otros que venían de vez en cuando. Regular workshops took place whether there was any funding or not, so they just continued on nevertheless, and students worked an agreed number of volunteer hours in order to attend those workshops. Larger events like the month-long residency or bringing an international artist to teach a workshop were funded through the support of development donors or embassies.
So HIBOS, Arts Collaboratory, the Swiss Agency for Development Cooperation, the Spanish Agency for International Development Cooperation provided more regular support for HIBOS for La Espora over a number of years. And then there were other development donors like UNICEF, the Dern Foundation, and the Prince Klaus Fund, who supported the organization once or twice for one-off projects. Embassies were also quite useful. So embassies like the Spanish Embassy would provide a space for an exhibition or pay for a visiting artist to fly in and run a workshop. And later, La Espora developed its own income-generating operations, Grafos, for-profit private art classes, and Espira Servicios, professional art services business. Mm-hmm. Los talleres se daban de sí o sí, aunque independientemente si hubiera financiamiento externo o no. Y había estudiantes que completaban una cantidad de horas de trabajo voluntario a cambio del derecho de asistir a los talleres. Los eventos más grandes, como las residencias de un mes o la invitación de artistas internacionales para impartir un taller que requerían un presupuesto mayor, estaban financiadas con el apoyo de donantes o embajadas. IVOS Arts Collaboratory o la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo daban apoyo regular a la Espora. Otros donantes del desarrollo, como UNICEF, la Fundación DOEN, el Fondo Prince Claus, apoyaban la organización para proyectos o eventos de unos únicos. Las embajadas, como la Embajada Española, ofrecían salones para para eventos como exposiciones o financiaban el viaje para un artista internacional que viniera a ofrecer un taller. Luego la Espora desarrolló sus propias actividades lucrativas como Grafos, que era un taller de arte para niños pagado, o los servicios Espira, que eran servicios curatoriales y de arte de nivel profesional. Over time, La Espora developed many other projects that extended the reach of the organization, and there are many examples of those kinds of projects in the exhibition here. So La Casa Estrellada, the television show, Jóvenes Creativos, which was a project teaching art to young children and teens in Managua. And I think at the time, Patricia explained that these were the kinds of functions she would envisage in a larger institute that she always had in her mind. Con el tiempo, la Espora desarrolló muchos otros proyectos que extendían el alcance de la organización. Y hay ejemplos de ello en esta exposición. Esto incluye talleres de arte para niños que eran impartidos por estudiantes de la Espora. Este es un proyecto llamado Jóvenes Creativos, que fue apoyado inicialmente por la UNICEF, y también el programa de televisión La Casa Estrellada, que reunía conversaciones entre artistas contemporáneos y gente sobre temas de la estética cotidiana, por ejemplo, cómo habían pintado sus casas o sus buses. Creo que todo lo que estaba sucediendo en este instituto era el tipo de actividades que Patricia siempre había imaginado que corresponderían a una institución, a un instituto de arte como este. Bueno. Mm-hmm. Moving on now to talk a bit about donor funding. I'll just give you a bit of some background as to how arts funding for development emerged. So cultural funds, as part of development assistance, began in the 1980s and 1990s. They were associated with a cultural turn in development thinking, recognized by the UN Decade for Culture and Development. And this cultural turn recognized the failures of a kind of universal blueprint approach to development that could be applied anywhere. And instead, it encouraged diversification, democratization of development so that any interventions were relevant for the local context and hence effective. So funding for the arts was therefore tied to, which emerged at this time, was therefore tied to ideas about cultural diversity and the particularities of the local scene. In Central America, a key international funds for the arts arrived in the post-war period, and they were initially associated with peace-building projects, although they diversified over time. At that time also, there was intensifying processes of neoliberalization, which saw a reduction in state funding for the arts and the increasing kind of enrollment of the arts in social amelioration
that was a process that you can see globally, I think. Entonces me voy a referir un poco a los antecedentes de los fondos culturales. Los fondos culturales, como parte de la asistencia al desarrollo, iniciaron en 1900, en los 80s y en los 90s. Estuvieron asociados con un giro cultural en el pensamiento sobre la asistencia al desarrollo, que estuvo reconocido por el decenio de las Naciones Unidas para la Cultura y el Desarrollo. Este giro cultural había reconocido los fallos de un abordaje tipo molde de galleta que se aplicaba a nivel universal para el desarrollo y más bien fomentaba la diversificación y la democratización en el desarrollo y aseguraba que cualquier intervención fuera relevante para el contexto local. El financiamiento para las artes entonces estuvo asociado a la diversidad cultural y a las particularidades de la escena local. Los fondos internacionales para las artes en Centroamérica llegaron en el periodo de la posguerra y en sus inicios estuvieron asociados con los procesos para la construcción de la paz en la región, si bien se diversificaron en el tiempo. Al mismo tiempo, los procesos de neoliberalización, del neoliberalismo, llevaron a la reducción del apoyo estatal para las artes. Entonces, estos fondos fueron importantes para llenar ese vacío. And from this time, artist-led organizations like Teoretica, like La Espora, emerged as really important sites for innovation, experimentation, critical reflection, and the development of artistic infrastructure. And this independent space in the Central American region was primarily supported, or largely supported, by international donors. And I think that in supporting these organizations, the international donors have been really, really significant and impactful in the Central American scene. En este contexto, organizaciones gestionadas por artistas como La Espora y Teoretica emergieron como importantes sitios para la innovación, la experimentación, el pensamiento crítico y el desarrollo de infraestructura artística. Y este espacio independiente estuvo apoyado principalmente por donantes internacionales. Es por esto que creo que los donantes internacionales han sido realmente importantes para el sector cultural en Centroamérica. But it's complicated. Donors' practices vary significantly. They're unstable, usually short-term. They often employ diverse and contradictory understandings of creative agency. They may be administered by staff at the local level with little knowledge of the arts. And in some senses, their practices seem to really enable the agency of artists and artist-led organizations, but in other ways, they seem to reduce or undermine that agency. Pero es complicado. Las prácticas de los donantes varían, son inestables y por lo general de corto plazo, y a menudo aplican un entendimiento contradictorio y muy variado acerca de lo que es la agencia o la autodeterminación creativa. A veces están administrados por un personal que tiene poco conocimiento de las artes. En algunas ocasiones, esto favorecía la autodeterminación de los artistas y de las organizaciones gestionadas por artistas, pero en otros sentidos también reducía o menospreciaba esta autodeterminación o tenía otro tipo de efectos en la escena cultural. So in moving on to talk about these effects, I'd like to start with this quote by an anonymous Nicaraguan artist, which was quoted in the Hibos evaluation that Claudia Fontes produced in 2008. Entonces, para referirme a estos efectos sobre el sector de la cultura, me gustaría iniciar con esta cita tomada de la evaluación que hizo Claudia Fontes para Ivos, que es de un activista nicaragüense. ¿Como una artist o activist? Artist. Un artista, artista. Nicaragüense. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. In order to get their support, international cooperation agencies demand us to become self-sustainable and market our artwork as profitable products in a context which is oblivious to art in the first place, and where art is hardly a commodity. On top of that, and at the same time, they remind us to be innovative, risky, socially sensitive, left-wing oriented, and stand for political issues which undermine the establishment. Con tal de lograr su apoyo, las agencias de cooperación internacional nos exigen que seamos autosostenibles y que mercadeemos nuestro trabajo como productos rentables en un contexto que es indiferente al arte y en el que el arte es difícilmente un lujo o un producto.
Además, o tras encima, nos piden que seamos innovadores, arriesgados, sensibles socialmente, izquierdosos, y también que defendamos temas políticos que critiquen al establishment. So I think one of the most obvious and tricky aspects of arts funding in the context of development is that the arts are expected to have multiple and often contradictory effects. There's a lot of advocacy work from organizations like UNESCO, UNESCO's cultural development reports and creative economy reports that articulate a really wide range of social, political, economic and cultural effects that are expected to emerge through projects. However, obviously, it's very unlikely that all of those effects are going to take place in any one project. And I think this can lead to a lot of confusion and some impossible demands in the management of specific projects. And that confusion might sit at the level of the of a donor organization's high-level policies, or it might come into effect at the level of a local administrator of a fund, or it may also be that artists are trying to promise too many things in order to meet donor expectations. But I think this quote really emphasizes the kind of absurdity of some of the expectations that can be put on artists in this context. Entonces, uno de los aspectos más evidentes y engañosos del financiamiento para las artes en el contexto del desarrollo es que se exige de las artes que tengan múltiples y a menudo que tengan efectos múltiples y a menudo contradictorios. Mucho del trabajo de la UNESCO, del desarrollo cultural de la UNESCO, de los informes de desarrollo cultural de la UNESCO y de los informes de la economía creativa, articulan los efectos a nivel social, político, económico y cultural que pueden emerger de estos proyectos. O sea, se espera que estos proyectos cumplan, tengan un impacto social, político, económico y cultural. Sin embargo, es muy poco probable que todos estos impactos provengan de un único proyecto. Y esto puede llevar a exigencias imposibles y a mucha confusión en la gestión de proyectos específicos. Esta confusión puede estar en las políticas de la organización o pueden ocurrir al nivel de la gestión local. O puede ser que los mismos artistas quieren prometer demasiadas cosas al mismo tiempo con tal de cumplir con las expectativas de los donantes. Pero pienso que esta cita que acabo de mencionar enfatiza lo absurdo de las expectativas que se le puede poner a los artistas en este contexto. Secondly, arts projects are urged to become self-sustaining, if not profitable within a relatively short space of time, to ideally provide employment or even exports in the case of the cultural industries. The quest for sustainability aims to avoid dependency on donor organizations, and I think that dependency is felt by both artists and by donors. However, this would seem to be another impossible expectation in many cases anyway, in most cases, I think. La Espora was never envisaged as a commercial venture. It was envisaged as a school open to anyone, whatever their financial means. And La Espora certainly worked very hard to diversify its funding base. It experimented with various strategies. Students taught classes for profit. La Espora developed Espida Servicios. Patricia, we discussed establishing a network of regular supporters and subscribers. I'm not sure if this actually took place, but I remember those discussions. She had meetings with a private university at one stage to see if La Espora could find a home there. She wrote to the city council of Managua to request the purchase, a piece of land so that she could put a building on that piece of land. And yet none of these strategies ended up in sustainability for, or even the establishment of a tertiary level institute offering a 5-year degree program. You can finish. Okay. So in this sense, self-sustainability as a project, for a project, certainly a project as ambitious as La Espora, seems like a completely unrealistic expectation on the part of donors. Luego, se exigía a estos proyectos artísticos que fueran autosostenibles, sino tenían que ser rentables en un corto tiempo, proporcionar o ofrecer oportunidades de empleo e incluso exportación en el caso de las industrias culturales. La búsqueda por la sostenibilidad, lo que se quiere con la sostenibilidad es evitar la dependencia en las organizaciones o en los organismos donantes, una dependencia que sufren tanto los artistas como los donantes.
Sin embargo, esto es una expectativa casi imposible. La Espora nunca fue concebida como un negocio comercial, sino como una escuela abierta para cualquiera, independientemente de sus posibilidades económicas. La Espora buscó muchas formas para diversificar su base de financiamiento y experimentó con diferentes estrategias. Sus estudiantes daban clases, ofrecían clases pagadas. Luego desarrollaron Espira Servicios de Servicios Artísticos. Luego Patricia también conversó conmigo para establecer una red de suscriptores y patrocinadores. Sostuvo reuniones con una universidad privada para ver si la escuela podía tener una base, una sede en esa universidad. Y además pidió a la municipalidad si podrían construir una escuela. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas para apoyar a un instituto de artes de tercer nivel fructificó. Y tampoco fue posible pagar los honorarios para alguien como con la experiencia de Patricia. En este caso, la autosostenibilidad de un proyecto tan ambicioso como la Espora parece una expectativa completamente irrealista por parte de los donantes. That quest for sustainability sits in tension with the short-term nature of most development funding. So donors want to support long-term change in the development of the cultural sector as an independent space. However, donors typically support project cycles of just 1 to 3 years. And this means that longer-term processes generally aren't supported. There's a high proportion of time spent in filling out project proposals and evaluations. Long-term planning is very difficult, with organizations never being sure from 1 year to the next whether they'll have any funding and what amount that funding will be. And the funding model encourages also a proliferation of new projects seeking different and new funds, which can, I think, well, this is something we could talk about, lead to some fragmentation within the cultural sector as opposed to strengthening key institutions. However, I remember Patricia saying to me that in this context, the most radical thing you can do is institutionalize, because institutions don't exist. And I think this idea is echoed in some of the literature around artist-led organizations in the global south. Okay. El tema de la sostenibilidad está en conflicto con la naturaleza de corto plazo de la mayoría del financiamiento de desarrollo. Los donantes quieren apoyar el cambio, quieren fomentar el cambio a largo plazo y el desarrollo del sector cultural como un espacio independiente. Sin embargo, por lo general, los donantes apoyan proyectos con ciclos de 1 a 3 años. Esto quiere decir que los procesos de largo plazo no son apoyados. Hay una alta cantidad, se invierte mucho tiempo en escribir proyectos, propuestas de proyectos y en completar evaluaciones de proyectos. La planificación a largo plazo es imposible con organizaciones que nunca han tenido certeza si de un año a otro va a contar con financiamiento, ni qué tamaño de financiamiento. Y este modelo de financiamiento también fomenta la proliferación de nuevos proyectos. Y esto es algo que podemos conversar luego, que es el tema de la fragmentación en el sector cultural, que más bien lo que hace es oponerse al fortalecimiento de algunas organizaciones que son claves. Sin embargo, recuerdo que Patricia me decía que en este contexto lo más radical que se puede hacer es institucionalizarse, ya que las instituciones no existen. Y esta idea se puede percibir en esta exposición, no, en esta, esta idea se puede percibir en las escrituras, o en los escritos, o en las investigaciones de organizaciones dirigidas por artistas en el sur global. Another area of contradiction in donor funding is the need for certainty and predictability, despite donors wanting artists to be risky and innovative. This slippage seems to both represent and reproduce a limited understanding of creative agency. While Patricia argued that there's a responsibility always on the part of artists who are asking for money to be able to explain what it is they're doing and why it matters, the focus on metrics and predictable quantitative indicators in project proposals seems to go against something that is at the core of creative practice. Otra área de contradicción, otra contradicción que se ve en la
financiamiento de donantes es la necesidad que tienen de certeza y de lo predecible, a pesar de que los donantes quieren que los artistas sean arriesgados e innovadores. Esta contradicción representa y reproduce un entendimiento limitado sobre lo que significa la autodeterminación creativa. Si bien Patricia ha argumentado que los artistas tienen una responsabilidad al recibir el financiamiento y que deben explicar qué es lo que van a hacer y por qué esto es importante, el enfoque en las métricas y en los indicadores cuantitativos y las predicciones cuantitativas en las propuestas de los proyectos parece ir en contra de algo que está en la base de la práctica artística creativa. As Claudia Fontes said to me, you ask partners to create indicators and then to see how close they get. But this is the wrong measure for art. What should be considered a sign of success is if something happens that was not in the indicators. Then you know that some good art has happened. Como decía, decía Claudia Fuentes, los socios le piden que se creen indicadores para ver qué tan cerca de estos indicadores llegan los proyectos. Pero esta es una forma equivocada para medir el arte. Lo que se debería considerar como una señal del éxito en el arte es si algo sucede que está por fuera de los indicadores. Es entonces cuando uno se da cuenta que ha ocurrido, se ha creado buena arte buena. So while it's possible to indicate how many students have attended a course, the number of tutors, the number of hours students will spend in a class, and so on, these factors give very little information about the actual processes that are involved, their quality and their significance. As Darwin Andino said to me, I can get back there. Organizations don't risk funding if there are no measurable parameters, indicators of results and all that. When the question of human relations always has to do with spontaneity, you can plan a ton of things and be trained in every way possible to be able to give answers to the problems that arise. But everything is to do with who is that person, what is their name, and how is that person going to change what I plan to do with them. Si bien es posible indicar cuántos estudiantes asistieron a un curso, cuántos tutores, la cantidad de horas que los estudiantes pasan en clase y así sucesivamente, estos factores dan muy poca información sobre los verdaderos procesos, su calidad y su trascendencia. Y como Darwin Andino me dijo, las organizaciones no arriesgan el financiamiento si no existen parámetros de medición, indicadores de resultados, y siento que el verdadero punto en las relaciones humanas siempre tiene que ver con la espontaneidad. Uno puede planear un montón de cosas y estar capacitado de todas las maneras posibles para dar respuestas a todos los problemas. Pero al fin y al cabo, todo tiene que ver con las personas, con quién está al frente de uno, cuál es su nombre, y cómo esa persona va a cambiar con lo que yo he planeado hacer con ellos. So it was really a constant challenge to try to articulate artistic processes and outcomes in ways that were authentic to the process, but that also met donor requirements. And it seemed to reduce artistic agency to participation metrics. And I think in evaluations like that, you lose the opportunity for mutual learning that might exist. You lose the opportunity for discussions between or learning between artists and donors as to what's actually going on in any particular creative process. On the other hand, qualitative evaluations, if they're done well, which I think in the case of the Hebos evaluation was done really well, can be very powerful. I think they can give artists voice and really speak back to donors. But these are complex, they take a long time, they're expensive, and they're not done very often. And then often when they are carried out, they disappear into the archives of the donor organization and they don't seem to be publicly available for learning. Entonces era un verdadero reto tratar de articular estos procesos artísticos y sus resultados de manera que fueran auténticos al proceso y al mismo tiempo que cumplieran con las expectativas de los donantes. Y esto parecía reducir la autodeterminación de los artistas a métricas de participación. Yo pienso también que se puede perder
que esto lleva a una, digamos, nos hace perder la oportunidad para el aprendizaje mutuo y para que los donantes aprendieran de los procesos creativos. Las evaluaciones cualitativas, si se hacen bien, pueden ser muy poderosos, y pienso que la evaluación cualitativa de IVOS estuvo muy bien realizada. Estas evaluaciones, si son bien hechas, realmente pueden dar voz a las experiencias de los artistas y a sus preocupaciones. Sin embargo, a menudo no se llevan a cabo estas evaluaciones cualitativas, ya que toman mucho tiempo, son costosas, y luego también ocurre que los documentos, una vez recabados, se pierden como fuente de aprendizaje y de entendimiento. Another issue that I noted in donor framing is that project outcomes were seen as having agency only in relation to the local context. And it might seem obvious that donors, development donors, would want to see social change effects in particular localities. And this is also linked to those discourses of cultural diversity that were associated with the origins of development funding for the arts. But I think there's a problem with an overemphasis on the local, and particularly on the local principally framed as underdeveloped. Ok, otro tema que noté en el marco de las donaciones es que los resultados de los proyectos se consideraban que tenían autodeterminación o agencia solamente con relación al contexto local. Y puede parecer evidente que los donantes del desarrollo, de financiadores del desarrollo, querrían lograr efectos sociales en localidades específicas. Y esto está asociado con los discursos de la diversidad cultural que estuvieron en el origen del apoyo para las artes. Sin embargo, hay un problema en el énfasis excesivo en lo local, y particularmente en lo local que está enmarcado como subdesarrollo. This is often associated with a strong form of instrumentalization, evident more in some donors than others, but a requirement for the arts to address particular social issues and have measurable impact in the local context. This kind of approach was clear to me in film funding while I was doing my research. So in 2009, the first feature film to be produced in Nicaragua in 21 years was released. It's called La Yuma. It's a story about a young woman from the barrios of Managua who dreams of becoming a boxer. But the filmmakers pointed out in interviews that there had previously been significant funding for documentaries about particular social issues in Nicaragua. And while these had maintained technical skills, they had also reinforced negative stereotypes and maintained a form of exoticism that diversifying film production would help to break. And it had taken them 10 years to source the budget, the relatively small budget for that feature film. Entonces, todo esto se asocia con una forma de instrumentalización del arte que se hace evidente en algunas, no todas, de las organizaciones donantes. Entonces, un requisito para las artes es que aborden problemáticas sociales específicas y que tengan un impacto mesurable en el contexto local. Para mí, este tipo de abordaje se hizo muy evidente durante mi investigación. Cuando estaba investigando en el 2009, se produjo la primera película de ficción, el primer largometraje de ficción en Nicaragua en 21 años. O sea, se estrenó la primera ficción nicaragüense después de 21 años. Era la película La Yuma, una película de ficción sobre una joven de los barrios de Managua que quería ser boxeadora. Los cineastas comentaban que ellos habían recibido financiamiento para documentales sobre problemática social a lo largo de estos 21 años, y que si bien habían mantenido la calidad técnica, todos estos documentales también reforzaban un estereotipo negativo que mantenía también una especie de exoticismo. Y todo esto complicaba la diversificación de la industria de la producción cinematográfica. Les había costado 10 años reunir un presupuesto muy modesto para filmar esta película de ficción. Patricia has pointed out that the demand from development donors for artistic production that has direct social incidence in the local context is highly problematic. The stereotype, she wrote, is on us. Leave aesthetics to the superficial artists of the first world, and let artists of the third world think and act on their political issues. The problem, as she argued elsewhere,
with the predisposition to commercial object as much as the predisposition to sociological object is that it stimulates devices and modes that pervert true pluralism. Patricia señaló que esta exigencia de parte de los donantes internacionales de que la producción artística tuviera una incidencia, un impacto social en el contexto local era muy problemática. Las producciones locales eran estereotipadas. Se esperaba que el asunto de la estética estuviera a cargo de los artistas del primer mundo, de los artistas superficiales del primer mundo, y que más bien los artistas del tercer mundo deberían enfocarse en los problemas políticos. Ella argumenta que el problema es que había una predisposición del arte como objeto comercial y también como objeto sociológico, y que esto lo que generaba eran modos y mecanismos que realmente pervertían el pluralismo. Seeing the value of arts agency only in relation to its local context, I think does a number of things. It reinforces a social distance between the global north and the global south. It reinscribes stereotypes associated with problems perceived to exist only in the local scene, and implies an inability to recognize the rights and capacities of artists from the global south to comment on universal subjects such as love, loss, beauty, alienation, or belonging by demanding that their work address local particularities. Mm-hmm. Medir el impacto del arte únicamente con relación al contexto local produce una serie de efectos. Por un lado, refuerza la distancia social entre el norte global y el sur global. Refuerza estereotipos asociados con los problemas que se perciben que existen solo a nivel local. Y también implican una negación a los artistas del sur para comentar en temas que son más universales, como el amor, la pérdida, la belleza, la enajenación, el sentido de pertenencia, o simplemente con la exigencia de que se enfoquen únicamente en las particularidades locales. In such an instrumental approach, art is functional rather than critical, as Claudia Fontes has argued. The biggest risk isn't failing to achieve social transformation, but even worse, ending up with a whole generation of very cynical artists who couldn't care less about social welfare, teenagers at risk, or the isolation of rural populations, but have learned how to fill in forms complying with a social interest angle in order to get the only funds available. En este tipo de abordaje, en este tipo de abordaje tan instrumental, el arte es más funcional que crítico. Tal como lo comenta Claudia Fontes, el riesgo más grande no es no lograr la transformación social, sino algo peor. El riesgo es terminar con una generación entera de artistas muy cínicos, a quienes no les importa realmente el bienestar social, los adolescentes en riesgo, ni el aislamiento de la población rural. Se trataría de artistas que han aprendido nada más a completar formularios, cumpliendo con una visión social solamente con el fin de obtener estos fondos. And this focus on local impact framed within a kind of discourse of underdevelopment sits in opposition to the multi-scalar forms of agency associated with La Espora. Students reflected at intimate level on their own interests in workshops. They also researched artists from within Central America and in the global art world. Intra-regional connections were established through the residencies and the touring exhibitions. Artists from the region came to attend and participate in those workshops, as well as artists from Denmark, Colombia, Brazil, and Argentina, among other countries who were invited to those workshops. Este enfoque en el impacto local, enmarcado dentro de un discurso del subdesarrollo, realmente contradice la perspectiva de múltiples escalas que se asocia con la espora. En la espora, los estudiantes reflexionaban sobre sus propios intereses. También investigaban a artistas de diferentes latitudes. Se establecieron conexiones intrarregionales a través de las residencias y de las exhibiciones itinerantes. Artistas de la región, así como de Dinamarca, Colombia, Brasil, Argentina,
también participaban para impartían los talleres. And in the exhibition, there is a map of La Espora's connections within the rest of the Central American region, particularly the students who attended the residencies. But I think it would be also interesting to have a look at it, see a different map that could be extended outward that would include all the artists who came to give workshops and the moments when La Espora shared their works and platforms in Germany and New York. And I'd also be interested to see what a map would look like that integrates these different scales and shows the movements between them, the personal, the local, the regional, and the global. En esta exposición hay un mapa de las conexiones de La Espora con el resto de Centroamérica, pero pienso que ese mapa se podría extender hacia afuera y que incluyera a todos los artistas que vinieron a impartir talleres en La Espora o los momentos en que La Espora compartió sus trabajos en plataformas como Alemania y Nueva York. También me gustaría ver un mapa que integre estas diferentes escalas y que demuestre los movimientos entre ellas, del nivel personal al local, al regional y al global. It's important to recognize that there is a lot of diversity among donors. So they're not a homogenous group. Some of them are really only able to see the agency of the arts in strongly instrumental terms. And I don't want to undermine the value of instrumental practices for particular ends, like community theatre for development, which can really enable important conversations about difficult subjects. But there's a problem if this becomes the dominant or the only rationale for funding. Some development donors like Hivos Arts Collaboratory and the Prince Klaus Fund have a much less instrumental approach to supporting the arts. They've supported the cultural sector as a critical public space, supported experimental forms and prioritized artistic quality and innovation. They also tend to have longer timeframes for funding and offer some support to horizontal exchange through South-South networks. These approaches to me seem to be much more respectful of creative agency and more understanding of the realities of artist-led organizations. Es importante mencionar que hay una gran variedad entre los donantes en su abordaje para apoyar las artes. Algunos de ellos solamente pueden ver el impacto del arte en términos instrumentales. Como el Teatro del Desarrollo en Nicaragua, no quiero menospreciar el valor de las prácticas instrumentales para fines específicos, como el Teatro Comunitario del Desarrollo, que puede realmente facilitar conversaciones importantes acerca de temas difíciles. Pero hay un problema si esto se convierte en la única manera en que se apoyan las artes, como es en el caso del cine en Nicaragua. Algunos donantes del desarrollo como Ivos, Arts Collaboratory y el Fondo Prince Klaus tienen un abordaje un poco menos instrumental a la hora de apoyar las artes. Han apoyado al sector cultural como un espacio público crítico, han apoyado formas experimentales y han priorizado la calidad y la innovación artística. También tienen plazos de financiamiento un poco más largos y ofrecen apoyo horizontal por medio del intercambio de red, del fortalecimiento de redes sur-sur. Estos abordajes en el financiamiento tienden a ser más respetuosos de la autodeterminación creativa y comprenden mejor las realidades de las organizaciones lideradas por artistas. And it was those organizations who supported contemporary arts practices, particularly, including the work of La Espora and Teoretica, seeing social value in the criticality of contemporary art and its questioning of regimes of representation, which are often performed through play, appropriation, and parody to unsettle dominant norms. La Espora was also very clear in its explanation of why critical questioning mattered in relation to various contextual factors, particularly in relation to the predominance of a largely uncritical approach in the region's art schools that offered technical training but didn't embrace the diversity of artistic languages or promote questioning and self-reflection of artists' intentions. And also she was aware, or they were aware, of the incentive to produce works for the global market that traded on difference or otherness. Estas son las organizaciones que apoyaron prácticas artísticas contemporáneas como el trabajo de La Espora o Teorética, reconociendo un valor social en el arte
contemporáneo crítico y en el cuestionamiento de los regímenes de representación, que a menudo son representados a través de el juego, la apropiación y la parodia para cuestionar las formas dominantes. La Espora también estuvo muy clara a la hora de explicar por qué el cuestionamiento crítico era importante en el ámbito de los factores del contexto, en particular con relación a la predominancia de las artes, de las escuelas de arte de la región que no eran críticas, que ofrecían una capacitación técnica, pero que no ofrecían una variedad de lenguajes artísticos que promovieran el cuestionamiento y la autorreflexión crítica o la reflexión de las intenciones artísticas. So just to bring things to a close, the clarity of La Espora's rationale and processes, the relationships and the frank conversations that Patricia had with a number of donors at the time, and also the synergy that La Espora's practices had, or La Espora's vision had with a number of donors, like Hibos, really enabled the regional expansion of La Espora during a particular point in time, that scaling out of their practice. However, they didn't support processes over the longer term, nor the consolidation of those practices in an institute. They required excessive hours of labor putting together project proposals and evaluation reports. They influenced the proliferation of smaller, new associated projects. And I think even in a case like this, where there is synergy between the aspirations of the arts organization and donors, processes of project management can also undermine creative agency. La claridad del pensamiento y de los procesos de la Espora, las relaciones y las conversaciones francas y honestas que Patricia tuvo con los donantes y la sinergia que se generó con los donantes sí apoyaron la expansión de la Espora. O sea, la Espora logró expandir sus prácticas durante un periodo específico, particularmente una expansión regional de su práctica. Sin embargo, estas organizaciones no apoyaron los procesos a largo plazo ni la consolidación de estas prácticas en un instituto que requería excesivas horas de trabajo, tanto para reunir aplicaciones de financiamiento como para evaluaciones. Ni tampoco influyeron en la proliferación de proyectos más pequeños que estuvieran asociados a la Espora. Y pienso que aún en un caso como este, donde existió una importante sinergia entre las aspiraciones de la organización artística y los donantes, aún así los procesos de gestión de proyectos también menosprecian la autodeterminación creativa. So international funds, I think, can contribute to the expansion of creative projects in impactful ways, but I also see them as reproducing a kind of marginalizing politics in terms of linking arts projects to discourses of underdevelopment, chronic short-termism of donor funds, confusion as to the multiple ends that projects are supposed to address, often impossible expectations around sustainability. There's the potential for instrumentalization. There are obviously power imbalances. There are few opportunities for donors to hear from artists, and processes of evaluation don't always allow for that kind of two-way dialogue or discussion, which could be quite productive. Entonces, pienso que los fondos internacionales de apoyo a las artes son verdaderamente importantes y pueden contribuir a la expansión de los proyectos creativos, pero también veo cómo reproducen políticas de marginalización. También pueden reforzar los discursos del subdesarrollo, generar apoyo muy cortoplacista y confusión en todos los objetivos que un proyecto debe cumplir. A menudo también hay expectativas de sostenibilidad que son imposibles de cumplir. Hay un potencial, hay un peligro de la instrumentalización del arte y también, obviamente, hay desbalances en el poder. Hay también muy pocas oportunidades para que los donantes escuchen de los artistas y de los procesos de evaluación, y los procesos de evaluación no siempre facilitan esta conversación
bilateral. Yeah, I think it's important to recognize that the donor community is not homogeneous, and that some donors, there's a variety of policies out there among the donor community, and also to recognize that donors are affected by the changes in policy landscape of their own governments or other stakeholders, so their priorities will inevitably shift over time. But these are some of my reflections that I made a long time ago now. I'd be really interested to know whether they're still relevant in the cultural scene here, if you have experienced similar effects in the projects that you're part of, or if you have alternative strategies to bypass some of these issues and challenges. I look forward to the conversation. Mm-hmm. Sí, pienso que es importante reconocer que la comunidad de donantes no es homogénea y que algunos donantes verdaderamente apoyan la autodeterminación artística más que otros. Y también tengo que reconocer que los propios donantes están afectados por cambios en las políticas locales de sus gobiernos o de otros de sus socios. Así que sus prioridades van a cambiar a lo largo del tiempo. Estos son algunos de mis pensamientos y me interesaría mucho conocer sus opiniones para saber si esto sigue siendo relevante, si es relevante en su contexto o si aquí se han desarrollado formas alternativas para contrarrestar el impacto, digamos, de las donaciones internacionales. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ana Lucía. Muchas gracias. Quería preguntarte algo muy específico. El proceso encontró como en detalle de los fondos, hacia dónde van los fondos. Yo, por sapo, en algún momento encontré una fuente de fondos de filantropía para Latinoamérica. Costa Rica, antes de la pandemia, me decidió 5 millones de dólares de filantropía. Pero de esos fondos, están distribuidos de manera muy particular. Ajá. Entonces, de todo el total, 1% era para investigación. Entonces, vamos a hacer arte, la práctica artística crítica, para mí, hay que hacer investigación. Si el, porque, no sé, me llamaba la atención, porque el fondo entonces era un fondo solo para, no sé, por ejemplo, montar. Ya. Y creo que todo eso es importante, digamos, como por ejemplo en la condición actual del Estado, ¿verdad? En términos de jurídicos, la ley es una añeja, no, sí, bueno, está súper limitado, ¿verdad? El Ministerio de Cultura. No hay presupuesto para estas cosas, ¿verdad? Como pensar en, hagamos una nueva ley para esto, no existe. Y uno va a los fondos y los fondos también están como. Entonces había un porcentaje muy grande del fondo, pero era ya como para que ya estaba listo y era como ajá. No daba la posibilidad de producir pensamiento, ajá. Sacar los modales a las personas que están investigando, que están produciendo. Entonces, no sé si se ha encontrado algo parecido en el proceso. Yeah, just for anyone online who's wanting a little bit of a translation, the comment was about philanthropic funding in Latin America that was found, but it had particular requirements, and those requirements were, well, one aspect of that was that only 1% of the fund was available for research or investigation, and so the funding was really available for exhibitions that were ready to go, ready to be put up. But there wasn't really any sense of supporting the development of a project over time. Is that? And this was during the pandemic. And this was during the pandemic. Mm-hmm. Okay. Before the pandemic. Okay. Yeah. Sorry. Yeah.
I don't know much about philanthropic funding for the arts, and particularly what it's like here. I don't know if anyone else has any other experiences with that. Ignoro cómo es el financiamiento para la filantropía en este contexto. Si alguien sabe algo, puede aportar. Yeah. Es que creo que está enamorado con todo esto de la comunidad creativa, ¿verdad? Que a veces se divide en muchas cosas de repente, pero los fondos tampoco se distribuyen. Aparte de las personas artísticas, aquí podemos tener un fondo para solo el proceso de investigación de todas las obras o piezas, lo que hagamos, ¿verdad? Que es mucha actividad, o sea, se puede tener un fondo reconocido. Para ellos existe el fondo, pero es para ejecutar ya algo que ya existe, ¿no? O sea, yo creo que eso es un fondo. Yeah, and I wonder whether philanthropic funds are less transparent, or whether they have fewer processes of evaluation. Whether their policies are, to what extent policies are published or adhered to. I don't know. Sí, sí. Ella dice que. Que siempre es como se supone o escuché o leí, pero nunca es como transparente o claro. We're just going to translate for sí. Folks online for a moment. Voy a traducir lo que dijo Polly, de que su preocupación con estos temas de financiamiento de filantropía es que no se sabe bien qué tan transparentes son, cómo son medidos, cuáles son las políticas, si estas políticas se llegan a dar a conocer. Es como un espacio más ambiguo ahí, que no conoce. Supongo. Que no ella, sé. Que ella sí. Se pregunta si serán más o menos transparentes. Uh-huh. Sí, y hay una lógica ahí también, porque en lo que ves del castigo, ahí, digamos, los libros, tiene un porcentaje para publicar libros, por ejemplo. Pero no hay gente que investigue y que esté publicando libros, desconocen. Entonces, ese fondo tiene unos cuantos años de no recuperarse, porque no existía, pero todo va a ser publicación. Solo sería tener investigación. Y entonces cuando se pierde, como se pierde, se castiga. Entonces, en un solo, la siguiente vez no se abre, es un pozo de un mundo. So I'm going to translate. Yeah. So there's also this issue about like a punishment that funds have, because when there are no applications for that, that is the case of the EVOS fund for publishing, book publishing. They have a funding for publishing, but because there is no fund for investigation, there rarely are projects ready to be published. So it happens that, for instance, in one year, nobody applies for that funding. And so EVOS interprets that as no interest. So the following year, that category is not opened as a form of punishment. Social media information is not really clear. I mean, it's difficult also to access that information. So we're not sure where to get that. For example, I didn't know about that. I'm always browsing for things. Yeah. Sí, luego también hay un problema en la forma como se divulga la información, que muchas veces no es clara, no está accesible la información de estas postulaciones. Yeah, I think this is, I mean, it's one of the problems with there not being really a channel of communication between, that's horizontal, you know, it's very much a kind of top-down relationship, and so it's, yeah, there isn't a mechanism, I guess, to respond to HEVOS and say, well, this is what happened, and actually we really would like this fund. The other thing I wanted to say in relation to that publishing example was that there doesn't seem to be a lot of money for salaries, and people are always paid far less than what they should be paid. So, you know, impossible to get a salary really to recompense Patricia for everything that she undertook, and all of the other, you know, many of the other people associated with La Espora. Yeah.
Sí, bueno, el problema relacionado con lo que mencionabas de los castigos tiene que ver con la verticalidad, ¿verdad? La falta de comunicación de ambas partes, como para que la comunidad le comunique a vos qué es lo que está pasando. Es como que todo viene desde arriba y no hay un mecanismo de diálogo que permita esta reflexión. Y luego también hay un problema con la ausencia de financiamiento para los honorarios, que fue el caso de Patricia y de muchos otros colaboradores que nunca recibieron un financiamiento para el trabajo que hacían. I wonder if you kind of mentioned it. I wonder if your conclusions were brought to this, to some of these organizations, and if so, what did they say? I guess I don't know how directly, really. It's about they're a little bit opaque, right? It's kind of hard to know who you would send things to. I mean, I have published articles and books and da da da, but I did. There was a call out for evaluations, probably about 4 or 5 years after I finished my thesis, and I worked with Claudia Fontes, and we put together a proposal for another evaluation in Central America. And it was trying to look at changes over the longer term because everything's always so short term. I thought we would go back to the region, go back to some of those organizations and see again what that impact had been over the longer term. But we didn't receive the, we didn't, we were unsuccessful in our funding application. Bueno, la pregunta era si estas conclusiones de sus estudios, de su investigación, habían llegado a estos fondos. Y Polly comenta que ella ha escrito artículos, publicado libros, pero que no se sabe, porque son bastante opacas estas organizaciones, no se sabe si han sido permeables a estas conclusiones y que hace unos años hubo una proponer una nueva forma de evaluación y ella desarrolló esa forma junto con Claudia Fontes y en particular para medir el impacto a largo plazo de estas organizaciones, el efecto que el financiamiento había tenido en el largo plazo sobre estas organizaciones, ya que había una visión siempre como muy cortoplacista, ellos querían ver a ver qué tanto cambio se había logrado a largo plazo y presentaron esa postulación, pero no tuvieron éxito con la convocatoria, entonces no pudieron realizar el mecanismo de I evaluación. do think that donor organizations are performing a kind of balancing act. There are people who give them money, who they've also got to, satisfy. There are, I mean, there's a huge need, or, far greater than they have the capacity to support. And there are multiple policy, competing policy areas, I guess. Sí, pienso que las organizaciones donantes hacen malabares con su misión porque tienen que responder también a las personas que las financian y también hay muchas políticas que están en juego. Entonces, a veces no pueden hacer todo lo que quieren o se proponen hacer. And there are obviously, fashions in terms of what kind of thing is being funded at any particular one time. I don't know where those come and how they come and go. Sí, también claramente hay muchas modas y tendencias sobre las temáticas que se financian en periodos específicos, ¿verdad? Entonces, sí. I think that funding for the arts within the development context has shrunk. So I think that I was just looking before this afternoon at HBOS and some of the other organizations, and it doesn't look like HBOS funds arts projects much anymore, right? It has different focus on gender and climate. Sí, la pregunta era si Poli nota que se ha reducido la cantidad de financiamiento para las artes y sí, parece que IVOS ya no está financiando proyectos de arte en Latinoamérica, sino más bien sobre clima, ¿verdad? Género y políticas de identidad, pero no el arte. And it,
el, o sea, creo que el problema es que las políticas de donadores de lo que se conoce como el norte que van al sur global siguen reproduciendo estas lógicas de dependencia, por un lado, absolutamente, y por otro lado, digamos, en la política reciente que tiene que ver con la guerra en Ucrania, con el conflicto ahora en Palestina, la pandemia, en el caso de una institución como Teletica, hay fondos que se han recortado, por ejemplo, como que recibimos de Alemania, porque el gobierno va a utilizar el dinero para armas en Alemania, sin lo cual, de igual, con la guerra en Ucrania. Entonces, no es que no hay dinero, sino que ya no hay dinero para pasar. El dinero está ahí, nada más no está siendo utilizado acá. Y también es complicado porque las instituciones tienen que navegar de alguna manera, convertirse, dependiendo de cuál es la moda, cuál es la temática, qué es lo que pela. Y es muy complicado porque necesitamos los recursos, pero a la misma vez se siente un poco como seguir reforzando esta dinámica de tokenización, ¿verdad? Para servir a este propósito de fondos, y es una máquina imposible, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa al futuro con la política? Es un tema, ¿verdad?, bien complicado porque, ¿verdad?, para donde ya agarramos, también cuando hablamos de sostenibilidad, para Europa, sustainability significa una cosa y para Latinoamérica es otra. Y a muchas escalas, porque pienso que también, como persona que tiene una práctica física, participar del fondo es competir. Yo creo que más que articularnos, entrenarnos, ¿verdad? Dar comunidad. Aunque sea muy realista, también nos pone a competir y también nos desarticula. Y es como. Sí. Could you do a little translating just for people online? Yeah. So he's in English, to English? Yeah. Yeah. So he's mentioning that another like problem of these funds is that they undermine the possibility of building community among us, among the artists, because we are basically competing with each other for these resources. So instead of building a strong community, we are just quite the opposite, falling apart through competition. It was an initiative that was designed by, I guess you can correctly, if I'm wrong, an independent group of artists during the pandemic to try to tackle the pandemic in terms of funding. I mean, we have never had funding here for the cultural sector, but the proposal was to get some funding to tackle the pandemic effects on the cultural sector. That is so for example, the Museum of Costa Rican Art, they were having this open call. They have had it for 3 years, because next year is going to be the last one, and they initially, they funded from 1 million colones to 6 million, 3 million colones, which is like, what, $2,000 to $6,000, something like that. And the next one was less money, and now this year was the same initial one. And they're going to have it again, which was really good, actually. Some of us have received it. And actually, the curator, Maria Jose, was saying that she wanted to design some sort of law, but it's going to take a few years to have this kind of funding every year, which would be great. That'd be great. But we as a sector, as a community, we have to also help that. Voy a traducir para los que están en línea que durante la pandemia diferentes agrupaciones artísticas impulsaron la creación de un fondo de la ley de salvamento para la cultural para apoyar a las organizaciones de las artes que habían sido afectadas económicamente por la pandemia y a las personas afectadas por la pandemia. Y se ha desarrollado, o sea, se ha aplicado por 3 años
con un financiamiento inicial de 1 millón a 3 millones de colones. Luego el segundo año bajó un poco y luego este que viene el último año vuelve a ser el monto inicial. Y hay un interés en que esta ley se mantenga o que este financiamiento se mantenga. Yes, I guess what the important part is not only the money, but also that they don't require us as parties to give them a lot of statistics and things and how this is affecting us, because it's actually giving us a way to fund our practices in a dire time. Sí, lo bueno de este financiamiento es que no exige a los artistas presentar un montón de documentos o de estadísticas o de métricas de para qué van a usar este financiamiento, porque entienden que hubo un impacto en la pandemia, ¿verdad? Y que esta es la práctica, este es el oficio, o sea, este es el trabajo de los artistas, entonces que se entiende que requieren de este financiamiento, pues no se pide mucho a cambio. Okay. Sure. Según la experiencia del Poli, ¿cómo conocer y visualizar en una zona rural si existe o no la necesidad de este tipo de iniciativas? ¿Es posible que a las personas no les interese tanto las prácticas artísticas en este contexto? Una obvia forma de residencia artística y voluntariado, pero ¿cómo crear comunidad rural? Could you, that sounds like a very challenging question. Yeah, could you translate yeah, this? Yeah, I would like to listen to it again. Según la experiencia Poli, por your experience, ¿cómo conocer y visualizar en una zona rural si existe o no la necesidad de este tipo de iniciativas? Okay, how to identify whether or not these initiatives are relevant in a rural area? How can you determine if a rural area requires these initiatives? ¿Es posible que las personas no les interese tanto las prácticas artísticas en este contexto? Okay, did you? Yeah, I think so. I mean, I think the impetus for any work, artwork or projects really has to come from the people themselves rather than being imposed from outside. So I think it would depend on the community and on the context. The final part of that question was, how would you determine if something was if how to create community in rural areas, if people aren't particularly interested in artistic practices, because she's saying there's an obvious way would be a resident artistic residencies or volunteering, but how to really create community. I'm not quite sure if the question, I think, is it about the sort of isolation of artists who live in rural areas wanting more community with other artists in rural que areas? No está segura si la pregunta va hacia cómo relacionar las comunidades rurales con comunidades de otros lados o cómo generar comunidad al interior de esa zona rural. Well, wait, at least that's how I interpret it, because I come from a rural area as well, and I didn't think that you're an artist. First of all, how to position your practice or develop your practice there, and then how to build community with other people who might be interested in whatever you're doing, surrounded by people who don't care. Yeah. Sí, que es como generar interés hacia la práctica artística en un contexto donde en general no hay interés. Cómo posicionar el arte al interior de esa comunidad. I don't think I have an answer to that question. Sí. Except to experiment with different things and see what works. Hay que experimentar con diferentes cosas y ver qué resulta, qué funciona. But thank you for the question. Gracias. Any other questions from anyone online? O aquí. The people that they know that work is going to be this before. People that it's now, let's say, like it's outsourced.
Yeah. This particular evaluation was outsourced, and Claudia has done another evaluation for Dern Foundation, I think, a few years after the HEBOS evaluation. She did that, undertook the Central American evaluation in partnership with Rick Davies, who's a very experienced evaluator. So they worked together. And I think that evaluation was really wonderful because it had a critical, thoughtful artist at the center of the evaluation process who had the language, the kind of contextual understanding to really provide a really nuanced and kind of meaningful interpretation of the results that they found. La pregunta es si estas investigaciones sobre las evaluaciones fueron por encargo, ¿verdad? Las que hizo Claudia Fontes. Y sí, la de Ivos fue por encargo y luego ella trabajó en una para la Fundación Doen y luego con otro señor Ricky Davidson, que es un evaluador con mucha experiencia y que además fue muy buena porque él se tenía un conocimiento local, del contexto local, y se pudieron conocer los matices de todos los insumos que se iban aportándose porque se podían contextualizar gracias al conocimiento del lenguaje y de las particularidades locales. Yeah, I mean, I think that would be really great if everybody could read that evaluation. Sería muy bueno si todos pudieran leer esas evaluaciones. I think they're just private to the organization. Yeah, yeah. There was a summary, about a 10-page summary that was published in English. I can try and find the link and send it. But I just happened to have access to a copy of the full thing. And I think that, it was a fantastic and very rich document. Sí, estas evaluaciones son privadas, pero hay un resumen de 10 páginas que les puedo compartir. Y yo sí tengo acceso al informe completo y sí, realmente es muy valioso. Ojalá que más gente lo pudiera leer. Yeah, I mean, it took months. I don't know, like 8 months or something of work, gathering hundreds of stories from people all across the region. Sí, fue un proceso de unos 8 meses de trabajo reuniendo testimonios de experiencias a lo largo de la región. Yo creo que también es importante como pensar en otras economías, porque, a ver, y con eso lo digo como sabiendo que es muy complicado pensar y pensar como fuera de esta caja, pero por ejemplo, estoy pensando en Rangrupa en Indonesia, que es parte de la red de Exploratory, que en algún momento igual de genética recibió un fondo muy grande. Y me acuerdo que en algún momento en una asamblea, ellos llegaron con la idea de que iban a agarrar una parte de ese fondo, lo iban a meter al banco y me iban a reinvertir y menos intereses, y iban a menos que a un montón de gente no le gustó la idea. ¿Verdad? Como si el dinero fuera malo, o hacer plata fuera malo, ¿verdad? Y a mí me pareció genial. It's a really good idea. De repente estaban agarrando una estructura capitalista. Estaban produciendo un poco más y de repente era como iban a tener una tienda y un mercado de no sé qué y de repente y sí, estaban haciendo un montón de cosas for profit, para ganancia, pero iban a poder sostenerse y hacer un montón de cosas, iban a ser como una cooperativa con un montón de gente y sí, era agarrar como un modelo. And it's a way of extending that one off. Yeah. Entonces, también hay como, o sea, yo no sé cómo se hace, pero creo que también es como tratar de pensar en otro tipo de economías que permita, es que increíble, que no tuviéramos que depender de esos fondos y esos dineros, ¿verdad? Porque, o sea, los fondos del norte al sur, o sea, siguen esa lógica y se sostienen esa lógica. Si nosotros necesitamos su dinero, ellos también necesitan darlo a nosotros, ¿verdad? Como, y esto es un horizonte muy utópico, pero como que es como descolocarse y tratar de decir, ¿cuál podría ser otra manera, verdad? No todo el mundo puede recibir un fondo así grande, pero cuando para recibir, la gente dijo, ¿cómo lo duplicamos en tiempo con otra gente que se beneficiaba de eso? Sí. Hay una parte que creo que sí, de hecho me gustaría como el hecho de haber un caso de estudio también, como otros casos de estudio y de éxito, que
operan de manera más. Cuando se puede utilizar, porque de cierta forma es hacerte dependiente de o sea, igualmente que seas autónomo, o sea, que tengas fuentes de ingreso, y al final del día, con más negocio comercial, para sostenerlo, no parece. O sea, realmente, invertir muy bien, pagar bien, reconocer bien, por más que no se comercialice. En esos contextos de mercado tan limitados, no hay una sensación realmente que convence o sea lo suficiente para And I expect that that example is probably quite unusual in that the organization would already have had a very strong relationship with the donor. Is that right? That they were already well known, conocido, and they'd already worked together over a period of time. Yeah, exactly. Yeah, it's rare. It's true. Yeah. A lot of funds have strict rules, especially non-companies for salaries. Yeah. I know it's. The best way would be to get our money into this, not part of that. I think the best way is something that's going to keep giving you money. Sí, bueno, así resumen, ¿verdad? Que la limitación de muchos de estos fondos, que lo que están haciendo es generar una dependencia, ¿verdad? Impidiendo a las organizaciones realmente la autonomía que necesitan en la administración de estos fondos, como el ejemplo que diste de esta organización en Indonesia. Ok, que más bien utilizaron un sistema, bueno, eso lo dijiste en español, ¿verdad? Para hacer crecer el dinero. Y estas organizaciones muchas veces ponen impedimentos para esas iniciativas, así como impedimentos para que se genere, se paguen honorarios, ¿verdad? O para administrar la plata de esta manera, como para expandirla. Y Poli opina que eso sería ideal si pudieran hacer ese tipo de movimientos o, ¿verdad? Acciones que hagan que también le dan una vida más larga a un proyecto, porque lo expanden en el tiempo. Y que ella se imagina que ese fondo que sí permitió a esta organización hacer eso, o que había una relación más cercana entre el fondo y esa organización. Que sí, ya establecida. Sí, ya establecida. Pero no le permitió hacerlo. Sí, pues al final lo hicieron así, pero han explorado otras maneras de mover esto. Yeah, it's an interesting model. I wonder if there are other examples like that. Yeah. Bueno. Sí. Sí, es un modelo interesante y le gustaría saber si existen más modelos como estos. Microfinance. Crowdfunding. Digamos que Ética recibe fondos que por la trayectoria que tiene. Otras donors no grandes confían en Trinity que tienen para convertirse con otra gente que jamás no tienen. Entonces, nuestras condiciones es como úsenla, pero en uniformidad está como, ¿verdad? Pero reinvertirla o meterla en un banco, pero es como capturar y redistribuir. Sí. Entonces, unas esas otras técnicas, ¿verdad? You're welcome. Thank you for the conversation. Really a pleasure. Yeah. And I wish I had an answer to offer, but I don't.